curso de gastronomía Chef Valfego. Buenos días a todos. Aquí comienza la segunda edición de Chef Valfego. En 2017 ya fue la primera y ya tuvo muchísimo éxito. Pero claro, para juzgar a todos estos cocineros necesitamos a un jurado muy potente. Primero de todo, tenemos que presentar a, que no hace falta mucha presentación, la verdad, es a Martín Berastategui. Es el único cocinero español con 8 estrellas Michelin. Posee 13 restaurantes en diferentes ciudades de nuestro país. Y también al otro lado del Atlántico. Tenemos a Paolo Casagrande, es el chef del restaurante Las Arte de Barcelona, que tiene 3 estrellas Michelin. José Carlos Capel. Es un reputado crítico gastronómico del diario El País, es escritor y es presidente de Madrid Fusión. Esteban Capdevila es gastrónomo, comunicador y es el presidente de la Imagen Límite, que es la empresa que se especializa en la comunicación del sector de gastronomía. Y Alberto Granados, periodista, escritor y gastrónomo, director del programa Aquí en Onda Cero y de la revista Kobe Magazine. Y bueno, y también está pues la auténtica protagonista, es este atún de más de 280 kilos, es muy grande, espero que esté muerto. Van a tener exactamente una hora cada uno de ellos para hacer su primer plato. Sabéis que es una fase eliminatoria, 12 cocineros, de los cuales en la primera fase quedarán solo 6 y en la segunda de los 6 quedarán 3, que quedarán primer, segundo y tercer ganador. Somos unos privilegiados de estar viendo la savia nueva y renovada que viene de dentro de la cocina. Y encima, si es con una joya gastronómica, como es el atún Valfego, mucho mejor. Ponemos que es un jurado de mucha calidad. Pues la verdad es que estoy ansioso por competir ya, pero de momento los nervios no están, pero seguramente aflorarán. Los nervios, dejarlos en la puerta de casa y venir aquí a pasárselo bien y a cocinar con atún Valfego, que es un privilegio. Espero ganarlo sobre todo y llevarme la experiencia buena, ¿no?, de concursar con estos grandes cocineros y aprender de ellos también, por supuesto. Ya empezamos a ver cómo empiezan a llegar los platos y vamos a ver auténticas maravillas. Ya te estás poniendo feliz. Auténticas maravillas, vamos a ver. Pues David San Nicolás, adelante, del restaurante El Chaflán. Nos presentas el plato de Alicante. Hola, bueno, esto es el plato que preparo para vosotros, es el tesoro del mar de atún rojo Valfego. Lo que tenemos aquí son dos platos típicos de mi tierra, que son la coca antoñina, tenéis el pan de plancton simulando el pan de la coca, la cebolla y el atún de la coca antoñina, y el plato de atún con tomate, que es un atún reducido con médula espinal de atún y el tomate, con la piel crujiente de alga. Es muy complicado porque al cortarlos aparece la fibra y todo. Yo no sé si influye mucho el corte. Hola, buenas. Mi nombre es Denis Ortigosa, vengo del restaurante Rice, Ginestar de Alicante. Y lo que hemos hecho hoy es un atún semicurado con ajo blanco de ajo negro. Muchas gracias. El que haya muchos elementos en un plato que te distraigan de esa materia prima, también tienen ellos mucho riesgo, ¿no? Porque un producto como este, absolutamente excepcional, si cometes el error de masacrarlo y perder su sabor en el plato, estás cometiendo un error muy grave en un concurso de este tipo, claro. Es un yuque de lomo de atún con tartar de frutas y crema de damames. El plato básicamente es una alegoría al delta del Ebro. Tenemos el delta del Ebro en la parte del atún, el producto del mar, y entonces abajo lleva un streusel de pino verde mediterráneo. Es un pino verde que está en los puertos de Beseit y con ello hemos aprovechado la resina del pino, hemos hecho una mantequilla de pino y de ahí hemos hecho un streusel.
Y las verduras vienen a representar todo lo que es la zona de Horta. El delta del Ebro, su mayor sustento es todo lo que es huerto, el arroz. Ve poniendo germinados. 3 minutos puede ser. Yo soy Juan Espinosa Pérez, vengo del Hotel Restaurante Mar de Cebrián y el plato que les presento es una trilogía de atún rojo valfego con laminador de mojama. Trilogía porque he usado la parte de la cam y la parte del chutoro que va marinada y luego la piel va guisada a baja temperatura. Además, bueno, incorpora el laminado de mojama y como base lleva una crema de apionabo, un poco de coulir de hinojo y naranja, germinados y tal. Y luego sí que es importante que, aparte del marinado, hemos metido un ahumado. En este caso hemos cogido madera de nogal porque el hotel al que representamos, digamos, el anagrama es una noguera. Simplemente eso. Y el encurtido, me falta el encurtido. Bueno, buenos días. Me llamo Luis Miguel Rodríguez Lorenzo. Vengo del restaurante Svens, el restaurante gastronómico de Alicante. Bueno, es un atún aromatizado en grasa de Tárbena, que es una localidad de cercana a Alicante. Un consomé de atún, sus espinas y caqui. La propia fruta en sus texturas, crujiente en papel, encurtida y en crudo, al natural. Unos puntos de médula de atún a baja temperatura y bueno, finalizamos con su propia hueva en salazón rallada, nuestros anisados y flores. Espero que les guste. Muchas gracias. Soy Mario y vengo de restaurante El Portal, en Alicante. Y esto, el plato que tenemos aquí es, lo he llamado embutido de atún rojo valfego. Me encanta la cocina tradicional y he apostado fuerte por ella, haciendo unos guiños a las cocinas alicantina, madrileña y de Burgos. Y los he reflejado para crear un plato de vanguardia. Y otro tipo diferente de elaborar también el atún, fijar qué riesgo, ¿no? Una especie de embutido, crear. La verdad es que estamos disfrutando porque estamos viendo diferentes elaboraciones muy, muy buenas. Es la estética del embutido, pero luego te toca el tilín del paladar y del corazón, porque al final dices, es otra historia de embutido que alucinas. En este concurso hay unas propuestas encantadoras, unas propuestas muy distintas de todo el mundo, de Perú, de Asia, de Mediterráneo. Para nosotros es un orgullo poder estar, probar la creatividad de cada cocinero y, bueno, estamos encantados de hacerlo. En el próximo programa. Pasan a la siguiente fase.